Miren cómo está. Pan guatemalteco, pan de mollete. También preparamos molletes. Es un postre guatemalteco. Va relleno con manjar. Lo hacemos en época de Semana Santa en Guatemala. Pan de mollete voy a preparar el día de hoy. Es un pan guatemalteco. Para la receta voy a utilizar harina de fuerza. Harina que no está blanqueada, que está en su estado natural. Harina para pan. Así la va a encontrar acá en Estados Unidos. Hay muchas marcas. Harina no blanqueada para pan. En la cajita de descripción va a encontrar la receta escrita. Y yo siempre le doy una cordial invitación a suscribirse, a que me regale un me gusta, puede compartir, me puede dejar un comentario para poderle saludar. Soy Irma Godoy con una receta más. Para la receta voy a utilizar 6 tazas de harina. También la vamos a estar pesando para que tengan una medida exacta. He agregado las 6 tazas a esta bolsita y aquí tengo una pesa y lo voy a estar pesando para que tengan una idea aproximadamente. Es una libra con 15 onzas. En gramos serían 882 gramos. Es muy importante tener medidas aproximadas o exactas para preparar pan. Tengo la harina y voy a agregar polvo de hornear. Son 2 cucharaditas y lo mezclo muy bien. La harina ya está preparada para prepararla. Y tengo 2 huevos, son extra grandes. 2 cucharaditas y la mitad de otra cucharadita de extracto de vainilla. Es extracto de vainilla. 2 barritas de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, al igual que los huevos, y la mitad de cucharadita de sal. 4 onzas y 4 onzas serían 8 onzas, 226 gramos. La levadura que voy a estar utilizando es Activa Seca. Voy a utilizar una cuchara de 15 mililitros y 2 cucharaditas. Ahorita lo vamos a estar preparando. Una cuchara de levadura Activa Seca, 15 mililitros. 2 cucharaditas, esta tiene 5 mililitros. 300 mililitros de agua tibia. Agregó el agua. Lo estoy agregando aquí porque es más grande este recipiente. Agrego la levadura, una cucharadita de azúcar y mezclo muy bien. Ya tengo lista la levadura. Ahorita voy a estar agregando la harina, pero antes voy a estarles diciendo exactamente cuánto de agua es. Son 300 mililitros, pero algunas personas a lo mejor no tienen idea. Sería una taza y un cuarto con una cuchara más de agua. Agrego la harina y hago un espacio. Ya tenemos la harina. Mantequilla sin sal a temperatura ambiente. 2 barritas, son 8 onzas, 226 gramos. La mitad de cucharadita de sal. 2 huevos. Extracto de vainilla. No les había mencionado el azúcar. Taza y media. Esto también lo puede preparar en la máquina. Va a empezar así. A mí me gusta hacerlo así de esta manera. Va a ir agregando los ingredientes. Yo lo hago con una mano y ya de último utilizo las 2 manos. Cuando estos ingredientes siento que ya están mezclados, comienzo a agregar un poquito de harina y la levadura ya la tengo preparada y empiezo a agregar. Mezclo la levadura y voy agregando la levadura.
Y ahorita hago así. Comienzo a mezclar toda la harina. Amasar. Miren cómo está la masa. Y aquí sigo amasando y ya comienzo a levantarla para que le salga de esta manera y ya vengo y la agrego aquí. Y la voy a tapar. Este es el recipiente donde la tenía. Tenía la harina. Entonces ahorita yo voy a venir y le voy a poner una manta y la voy a dejar reposar. Le pongo una toalla. Y siempre anoten la hora que la dejaron reposar. Ahorita les voy a estar diciendo exactamente cuánto se va a estar dilatando. Yo ya anoté la hora. Para la concha o para la parte que lleva arriba el mollete, tengo una cuchara de manteca vegetal, dos cucharas de azúcar glas, azúcar en polvo, dos cucharas de harina, la que utilizamos para preparar el pan, extracto de vainilla. Ese extracto de vainilla, yo le voy a poner unas dos gotitas. Esto lo mezclo muy bien. Es muy importante que lo mezcle muy bien y lo tiene que hacer con sus manos también. Bien, entonces esto ya está listo y la masa continúa en reposo. Y aquí tengo un huevo extra grande. Lo voy a batir. A mí me gusta agregarle agua, unas dos cucharadas, para que se haga el huevo más ralito a la hora que lo esté poniendo sobre el pan. Y lo voy a batir muy bien. El huevo ya está listo. Les quiero comentar que la levadura la dejé 10 minutos para que se fermentara. También hay otra clase de levadura instantánea. La masa ya está lista. La he dejado 3 horas y media para fermentarla. Usted le va a dejar el tiempo necesario. Más calor, la masa se fermenta más ligero. Frío, cuesta un poquito más que se fermente. Usted le va a dar el tiempo necesario. Yo ya hice el almuerzo, limpié y hasta ahorita la voy a estar preparando. Le quito el plástico. Miren cómo está. Bien bonita que ha quedado. Yo las voy a estar poniendo en la charola. La charola que tengo ya está engrasada. A mí me gusta hacer bolitas aproximadamente de 2 onzas y media. Miren así. Y tengo las bolitas. Únicamente hacemos así. Si tiene una pesa sería mejor. Tengo una charola ya la he engrasado. Le puse spray. Y lo que hago es agregarlas. Así. Las va poniendo. Les va a dejar su espacio a cada bolita, a cada pan, a la masa. Y aquí las voy a dejar reposar nuevamente. Ahorita le voy a poner una charola encima. Con estas medidas han salido 27 panes. Entonces le vamos a poner la charola o bandeja. Y este sería el otro segundo reposo que le vamos a estar dando a los panes. Ahorita le voy a poner a este también. El panito casi ya va a estar. Lo he dejado aproximadamente hora y media. También les comento que lo puse encima de la estufa
Le ayuda un poquito con la luz que tiene el microondas. Y también le puse plásticos a las charolas. Bueno, entonces ahorita sí le vamos a estar agregando el huevo. Y le voy a estar agregando encima. Y por todos laditos le vamos a ir agregando. Por todos lados le agregamos. Ya todos tienen huevo y lo que hago es agregarle un poquito nomás aquí arriba sobre los panes, sobre el pan de mollete, un poquito. Es bien poquito lo que se le pone. Los voy a dejar reposar otros 30 minutos. Han pasado los 30 minutos, entonces los voy a llevar al horno. Aproximadamente 27 minutos. Yo tengo un horno convencional. ¿Qué significa eso? Que se cocina el pan parejito, que se va dorando parejito. Y si usted no lo tiene, cuando tengan aproximadamente 20 minutos, usted le puede dar vuelta para que se cocine, para que se dore completamente todo. Bueno, entonces lo voy a hornear en 350 grados Fahrenheit o 177 grados Celsius. Y se me está olvidando la harina. Se le pone un poquito de harina. Bueno, entonces esto ya está listo. Lo llevo al horno. El resto del pan lo puse en un horno pequeño porque en estufa solo me caben dos charolas o bandejas. El panito ya está. Apago el horno y lo vamos a dejar enfriar. Pan guatemalteco, pan de mollete, el panito, ¿cómo está? Bien rico que ha quedado suavecito. Tengo un canasto y lo pongo aquí en el canastito. Este panito aquí en mi casita no alcanza. También les comento que este pan, si se le hace mucho, puede congelarlo. Yo lo congelo, lo pongo en unas bolsitas, Ziploc, y luego al mes lo saco y queda muy bien. Lo descongelo unos 10 minutos y está listo para comerlo. Pan guatemalteco, muy delicioso el pan de nosotros en Guatemala. Amigos, y con esto me despido y nos vemos hasta la próxima receta con un delicioso pan de mollete. Un pan guatemalteco. También les comento que esta receta también ya la preparé, al igual que de las torrejas y molletes. Es un postre típico guatemalteco, lo preparamos en época de Semana Santa. Las dos recetas están muy bien. Solo necesitas seguir procedimiento y con medidas exactas para que pueda prepararse su pan. En la cajita de descripción va a encontrar la receta escrita y yo siempre le doy una cordial invitación a suscribirse, a que me regale un me gusta, puede compartir, me puede dejar un comentario para poderle saludar. Y con esto me despido y nos vemos hasta la próxima receta. Ya tengo mi cafecito y este pan, miren cómo ha quedado. Suavecito, delicioso. Y nos vemos hasta la próxima receta. Buen provecho, delicioso para el desayuno, merienda, cena.